Bienvenido, Rodrigo, a esta segunda parte denominado Preguntas Picantes. Si vos no lográs responder una de las preguntas que tengo acá, te vas a tomar ese shot de picante que tenés a tu lado. ¿Estás lista? Preparada. No me queda otra. ¿Crees que el tamaño importa? ¿Cuán larga puede ser mi pregunta? Mi respuesta, perdón. ¿Cuánto usted quiera? No importa, para nada. Para nada. Porque con mi tamaño estoy muy bien. ¿Has probado alguna vez ropa interior comestible? No. ¿Te gustaría hacerlo? Si vos lo usaste. ¿Qué te gustaría cambiar de ti? Estoy trabajando en ser menos impaciente. Soy muy impaciente y era mucho más impaciente. Y sí, soltar y permitir. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ti? Lo mejor, que lo diga la fanaticada. Lo peor, que estoy muy orgullosa y resentida. Yo creo que eso es lo peor y eso es dañino. Para mí al menos es dañino. ¿Has olido la ropa interior de otra persona? Claro que sí, porque me parece muy sexy. ¿Podría decir que es un fetiche? No, pero con las personas que sí, como deseaba sexualmente, sí. ¿Cómo se titularía tu biografía? Mi biografía diría simplemente Querana de Santa Cruz. ¿Por qué Querana de Santa Cruz? Querana porque es una palabra en guaraní y de Santa Cruz también me lo puse, porque mi nombre en sí, el nombre es Querana de Santa Cruz, porque amo esta bella tierra, amo tanto y bueno, por eso me puse el nombre. Y mi biografía diría que era Ana de Santa Cruz. Y desde ahí ya se desprendería muchas cosas. ¿Cuál fue el mejor orgasmo que tuviste? Buena pregunta y muy buena respuesta. Con un amigo, porque fue un amigo, fue una sola noche. Tuve un orgasmo de casi 5 minutos. ¿Cómo? No llegué a eyacular y me asusté tanto porque fue así increíble que al día siguiente fui a un doctor y le dije algo raro pasó y me dijo, has tenido un orgasmo tántrico. Se puede aprender y es muy normal, pero me pareció así, me voló la cabeza, ¿no? De durar tanto tiempo y al mismo tiempo no eyacular. Y desde entonces estoy como muy interesado en el yoga tántrico y respiración y muchas cosas, pero ha sido increíble. ¿Tenés un nombre para tu zona especial? Mi tesoro. No, y también le digo a los demás para no hacer hurgar. A veces uno está en el micro, en la calle, y chumpa no decir, mira ahí, no ve, mira el tesoro, mira su encomienda. Su encomienda. Sí que sí. Sí que sí. ¿Qué es lo más ilegal que has hecho en tu vida? acabo de venir de pero es un proceso de sanación y espero que la gente sepa. Acabo de venir de Uyuni a Samaipata manejando sin brevet. Wow. Pero hace 23 años que no manejo. Tuve un accidente el año 2000, no, el año 99 en Nueva York y decidí nunca más volver a manejar. Era un trauma y ahora tenía que volver del salar de Uyuni. Mi amigo estaba muy cansado y no había quien le haga el relevo y... ¿Te tocó? Me tocó y fue un proceso de aprendizaje también de sanar esa parte. Pero era el miedo de que no tengo brevet hace 23 años, entonces si alguien nos agarraba... A la chirola. ¿Cómo te describirías en la cama? En la cama bien pesa, digamos. No, morbosísima. En la cama hay que disfrutarlo, ¿no? Perra. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de vergüenza? Curiosamente... voy a decir algo muy personal, pero cuando desperté del coma y vi a mi padre al lado de mi cama y sabiendo que él había ido a recoger a su hijo que había sido atacado por ser gay, tuve mucha vergüenza. Y yo sé que está mal, pero dije, no puedo hacerle esto a mi padre por ser gay. No, me dio mucha vergüenza que mi padre tenga que pasar por esto. Y es algo que fue un instinto, pero lo reconocí como vergüenza. Y creo que también lo que vengo sanando en estos últimos 13 años tiene que ver con eso, de que no es una cuestión de sentirte avergonzado, sino saber que esto le puede pasar a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona, entonces. Pero sí, me acuerdo que sentía mucha vergüenza. ¿Has utilizado alguna vez algún objeto para masturbarte que no fuera un juguete sexual? No. Que no... Que no fuese un juguete sexual. Sexuales aparte. No, pero me gustaría. Me gustaría no solo hacerla solo, ¿no? Sino con alguien. Sí, me encantaría. Mente abierta, open mind. Muchas gracias, Querana, por haber sobrevivido a las preguntas picantes. No tomé nada. Nada. Gracias. Gracias a ti.